¿Qué tal a todos? Mi nombre es Antonio Ortiz, mejor conocido como El Toñito. Soy oriundo de Aguascalientes, folclórico de nacimiento, y me dedico pues, a lo que viene siendo diseño gráfico e ilustración. Sí, o sea, el diseño gráfico es un medio de comunicación gráfico que busca como tal, pues como su nombre lo lleva implícito, comunicar. Pues hay muchos medios de comunicación gráfica, desde, no sé, web, impresos, pues hay muchísimo, pues ahora sí que mercado para lo que viene siendo el diseño gráfico. Igualmente hay muchas técnicas a abordar. Muchos lo suelen comparar con el arte. Bueno, el arte tiende a la interpretación, a la percepción de la persona que lo ve, y el diseño gráfico, pues, a pesar de que va a un segmento dirigido, pues tiene que ser como tal entendido y ¿cómo se llama? Y pues más que nada digerido por el que lo está consumiendo. Para un diseñador gráfico, pues ahora sí que no hay nada como que te digan qué chido está tu trabajo, una persona que es ajena a ti, ¿no? O sea, es como que lo que te llena y pues más que nada la reacción que buscas en cada uno de tus trabajos. El papel de diseño gráfico en la ciudad, bueno, pues ahora sí que actualmente pues nos desarrollamos en un mundo donde, pues capitalista, hay que decirlo, ¿no? O sea, vender es lo más importante, y el que no vende no tiene dinero, y el que no tiene dinero no come, y el que no tiene no come, pues no subsiste, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué se basa el diseño gráfico? El diseño gráfico, pues como te digo, es una, pues digamos, una herramienta de, pues, multidisciplinario, o sea, puede ayudar incluso a la publicidad, ¿no? La publicidad es como que el medio que, pues, que más se explota dentro del diseño gráfico, es como convencer a tu cliente de que consuma, no sé, producto, servicio, y que el cliente que te está consumiendo, al que le está llegando el mensaje, sea el que tú quieres que te consuma, o sea, tu target, pues. ¿Qué más? Pues el diseño gráfico ahora sí que está implícito en todo, ¿no? Como, pues es comunicación a fin de cuentas. Es comunicación de una forma, pues no verbal. No siempre voy a poder hablar contigo así one by one como debería, ¿no? A veces se requiere un medio de comunicación masivo, y pues parte que lo toma es el diseño gráfico. Y pues algo que está arraigado, pues, a nosotros, ¿no? Como personas, como mexicanos, está arraigado a nosotros desde tiempos remotos. Ahora sí que el ser humano aprendió a dibujar antes que a escribir o que a hablar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una necesidad de comunicación la que se está cubriendo con el diseño gráfico, y pues como tal lo considero importante dentro de la sociedad, y su papel es ahora sí vital, ¿no?